Santo Dominican Republic, you're tuned into the most international radio show. It's El Mismo Golpe con Hochi. Now I leave you with Hochi Santos. Nosotros somos El Mismo Golpe y cada tarde traemos un coche. Hola amigos en el aire. Este programa es El Mismo Golpe. Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao. El Mismo Golpe 106.7 en esa frecuencia. 100, ay mamacita, me olvidó. 106.7, ¿verdad? En el sur. Y en 88.5, Sánchez y Samaná. Ahí están todas las frecuencias de este programa El Mismo Golpe, que ya comienza. Alegrar la tarde dominicana. Nosotros somos El Mismo Golpe y cada tarde traemos un coche para llevarle. Una pregunta sencilla. Una pregunta en el aire. Una pregunta sencilla. Ay, ay. ¿Te has enamorado alguna vez de tu profesor o tu profesora? Yo sí. Ay. ¿Tú te has enamorado, profesor? Sí, de un teacher de English. Ah, oye, pero hemos pasado por todo. Muchachos, pero tú tienes una hormona revolteada de chiquito. Tú no has tenido mucha suerte, no. Tú has cotizado. Tú has mandado muchas cotizaciones. Tú quizás no has contratado mucho, pero tú has cotizado. Y vos participes y se destaca. Señores, en esa pizarra se ha escrito. Participa, pero no te destaca. Pero el hecho de que me haya enamorado de los típicos, no escribo nada, no. El teacher me respetaba. Mira, era menor de edad. O sea, 16 años. Okay. ¿Y te enamoraste de un profesor de inglés? Sí, pero era yo sola que estaba enamorada, no lo sabía. No, está bien, no, porque son ilusiones. No, claro, no. Pero me gustaba el teachercito, era bueno. O sea, era, tú lo veías un amor como platónico. Sí, como que me gustaba la forma en que él explicaba el inglés. Entonces, como que me enamoré de él, pero no pasó a mayores. Okay, está bien. En la actualidad, yo no sé si el teacher es muy legal, porque lo he visto como medio raro, con unos perritos raros de. No, está bien. Pero en ese momento sí me enamoré de él. Ok. Te enamoraste en un momento determinado. Claro. ¿Y tú, Raulito Grisante, has tenido esa experiencia? Una psicóloga, don Hochi. Oh. Había una psicóloga en el colegio que yo estaba. Era el colegio. Okay. Colegio Veritas. Había una psicóloga, don Hochi. Una psicóloga. Okay. O sea, una por allá bajito los 90. No, pero no era sí, porque profesora. Era la psicóloga del colegio. Ajá. Que ella de vez en cuando pasaba, te daba seguimiento. Si tú eras muy necio, te llamaba. Entonces, realmente la idea era siempre hacer algo difícil. ¿Para pero qué? Te enamoraste Ay, de ella. Sí, amor estaba platón. Muy buena. Esa psicóloga estaba de buena. ¿Y el caso suyo, Albert Vena? Profesor, yo nunca me he enamorado de una profesora. ¿Pues a mí me han tocado una clase de profesora, mire, profesor. ¿No tuviste suerte con la profesora? Que parece que la pusieron a todita juntas, así fue. En el polo magnético arriba y pusieron ese carro duro a 300 y se la llevó a todita. Y quedaron vivas. Profesor, la más bonita le decíamos Robotiche nosotros, el coro interno. Caminaba yo, te sabes. Tú sabes, Jorge, que yo. ¿Tú te enamoraste alguna vez de una profesora? Sí, Jorge, sí. Ah, pero todo ha habido una experiencia de eso. Oye, yo, mi profesora de quinto curso. Uh-huh. Sí, porque ella era muy, muy, muy cándida. ¿Vido? Ah. Entonces tú sabes. Tan leve y tan sublime. Ella daba la clase. Yo me quedaba con los ojos. Ella daba la clase y yo me quedaba con los ojos. Así, tipo chavo. Así, ¿Tú te quedabas? Sí. Ajá. ¿Pero y por qué que tenía? No. Que tenía la candidez de sí, ella. Sí, la candidez me llamó la atención. Entonces era como muy dulce para dar la clase. Y ese, entonces, sí, todo estaba muy bien. Hasta que se enamoró del profesor de sexto curso. La celaste, Jota. La celaste. No, me fui a pique. Ah, pues tú tienes esperanza. Tú en quinto. Bueno, tú sabes. Bioñón, ¿usted ha tenido esa situación de que se ha enamorado? En el liceo. ¿Qué? Paraguay. No. Había una profesora que estaba buena, buena.
Y entonces ella iba con unas minifaldas al liceo. Entonces el grupo de tigres, no, ya era el primero bachillerato, o sea, en el primer bachillerato uno anda con la vena brotada que se levanta. Así sí, lobo que tú andas. Nos sentábamos toditos adelante, porque ya tenía una minifalda y se sentaba en el escritorio. No. Con los ojos como dos pavos, así uno mirando a ver. Pues ya se cruzaba las piernas. ¿Qué? Pero el marido fue mi tigre. ¿Verdad? Duró 2 meses en el liceo, se la llevaron fuera. El marido la hizo renunciar. Y trajeron una vieja. No. ¿Tú no tenías experiencia con eso? Claro. Ajá. Claro. Ajá. O sea, que yo estudié en varios colegios. No, en todos. Igual que Raulito. Esa voz no me gusta. No. Ese 7 colegios. Yo estudié en varios colegios porque lo botaban de todito. Yo hice bachillerato en 6 colegios. ¿Y el bachillerato no son 4 años? Ah, yo lo hice en 6 colegios. ¿Y tú fuías tanto? Ah, no, papá pagaba, se complicaba con el pago. Entonces, 7 aquí hicimos. Jochi, yo tenía en cuarto de primaria, tenía una profesora muy linda ella, que era de Villa Consuelo. Una profesora de Villa Consuelo. De Villa Consuelo. De una familia de profesores. ¿Te mofas? Su padre fue profesor. Sí. Su madre fue profesora. Eso se usaba mucho. No, usted la conoce, compadre. Oye, no me gusta. Yo tu me risa. ¿Pero por qué? Te veo mofándote de que él se enamorara de una profesora de Villa Consuelo. De Villa Consuelo. Profesora de Villa Consuelo. No tienen derecho. Claro. O sea, no iba. No iba una profesora de Villa Consuelo. Su familia de generación en generación eran grandes maestros. Su familia de generación. Su mamá le dicen la profe todavía. Ajá. Eso se usaba antes, que una familia era de generación. Eran educadores. Eran grandes educadores. Educadores. Eran educadores. Y mi profesora y yo todavía nos vemos. Oh, y yo se lo digo. ¿Qué? Y le digo, profe, usted sabe que. Mira aquí, le respétame. Y yo la respeto, profe, pero tengo que decírselo. Le queda. Estaba pendiente. No, ya no le queda. No le puede quedar. Está viejo tú. Yo me enamoraba de la profesora Aimé Lubiola. ¿Cómo es? La profesora Aimé. Está bien ella. ¿Cómo? ¿La ayuda bien? La bien divertido. Ay, santísimo Dios. Oye, que se enamoró de la profesora y me Lubiola. ¡Aló, buena! Hola, Calvito. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, ¿cómo te acabo de ir en el fin de semana? ¿Qué experiencia? Excelente. Muy bien. ¿Qué experiencia usted tiene? Mira, mi amor, no sé por qué, pero me luce que sí, que tú te has enamorado de algún profesor. Del profesor suplente. ¿Un profesor suplente? Explícame. Ay, Dios mío. Explícame eso. El profesor no podía ir por ciertas cosas y mandaba un muchachón. Uh-huh. Y todas delirábamos por ese niño. Ajá. Pero una cosa sabrosa. Pero una cosa... Pero el muchachito estaba bien. Sí, blanquito. Bueno, está ahí uno... Tú sabes, Palma, que está buena la pedra en aquel tiempo, cualquier cosa. Ajá. Cualquier cosa era lindo, no estaba en la edad del pavo, pero sí, me enamoré del suplente de matemática perdida. Un suplente de matemática, pero el tipo que era, o sea, estaba bonitico, fuertecito. Sí, bonitico, jovencito, era 20 y tanto, uno con 13, 14 años, eso era Brad Pitt para uno. Sí, o sea, fue un amor platónico realmente. Muy platónico, no llegó a nada porque, imagínate, no nos involucramos, pero ojalá yo. Profesor, si me estoy oyendo. Oh. Exacto. Una pregunta, o sea, que si tú lo ves en este momento, o sea, por ejemplo, tú lo reconoces, ¿verdad? Claro que sí, yo me acuerdo de su nombre. Y él debe tener, ¿cómo queda? ¿Algunos 40 años? Sí, unos 40 y tantos, sí. Unos 40 y tantos, y tú, o sea, que si tú lo ves ahora, realmente... Podríamos tener unas cuantas copas de vino. Oh. ¡Que pudiera! Doctor Edwin Tejeda, si me escucha. Oye, ¿cómo que se llama? Edwin. Edwin Tejeda. Edwin Tejeda. El primo mío. Si me escucha. Tejeda, pues si está casado, te jode. Una pregunta, mi amor. No sé, una inquietud mía. ¿Por qué tú comes tanto en la calle? Pero lo tuyo es una cena. O sea, aunque tú estés cocinando en tu casa, tú te vas a comer para la calle.
Yo soy de buen diente. Me gusta comer fuera. Para mí la mesa es una experiencia. ¡Oh, qué fina! ¡Qué fina! Oh. La mesa es una experiencia. Sí. Yo pensé como en tres. Oye, tú eres malo, dice. Y él también es malo. Oíste. Tú eres malo y él también es no, malo. No, yo no. Mira, ¿y sí. pudiste resolver lo de ayer para la finca? Sí, claro, lo resolví. Ah. Ay, Dios mío. A ti te gusta mucho una finca. A mí me encantan las fincas. Si son lejos, mejor. ¿Cómo es? Si son lejos, mejor. Hace buena noche. Y la suerte yo no debo, yo me puedo ir sin pararme. Mira, pero. Y de Nueva York, ¿ya te escribieron? Ay. Claro, hijo. Yo voy para allá pronto. ¿Otra vez? Claro. Oh. Puerta a puerta. Puerta a puerta, New York. El tren especial. ¿Eh? Embarca la negra, dicen, de puerta a puerta. Ay, Dios mío. Claro, así, claro, así. Adiós, mi amor. Cuídate. Buenas. Jocheta. Hermano. Octavo curso. Uh-huh. En aquel tiempo no cambiaban los profesores, era uno que daba toda la materia. Sí, es verdad, yo me acuerdo. Y yo tenía una profesora que no faltaba nunca. Pero una mañana tuvo un hecho que tuvo que salir huyendo y venía una hija. Uh-huh. Oye, todos los varones del curso, ella preguntó, ¿qué toca dar? Y le dijeron, tocan 2 horas de sexología. No. Ya ustedes saben. No. Para que mala sepa. Fe los tigres. Esta profesora. ¿Cómo ya no se sabía? El horario, no es el horario. Ni los tigres son malos. Toca 2 horas de sexología. O sea, ella llegó. Pero, ella y llegó empezaron a hacerle preguntas. Profesora, ¿qué toca, me está pasando a mí? Sexología. Ay, y entonces. Tira, 2 horas. ¿Y entonces? No, ya se fue. Dios mío, qué fuerte. ¡A lo buenas! Señor. ¡A lo buenas! ¡Señor! ¡Buenas! Oye. ¡Pim, pim, pim! ¡Dime! Óyeme, a mí tenía profesora de psicología. Ella aplicaba la psicología inversa en mí. Ay. ¿Cómo así? Porque me tenía loco. Claro que loco. ¿Por qué? Porque estaba muy. Oye, pero esa rompió el buenímetro. ¿Eh? ¿Qué? Óyeme, una profesora, compadre, por el librito. Dios mío, se enamoró. Buena. No, buena, equipo. Equipo, diga. Buenas tardes. Si supiera que me pasó una, pero fue en la universidad. Yo tenía una profesora de administración, el cual no fue en esa ocasión. Y mandó a su hija, igual como el señor. ¿Y mandó a su hija? Mandó a su hija, pero su hija, yo tenía 20 años, su hija tenía como 24, ya había terminado la universidad. Uh-huh. Pero le estoy hablando de, pero bien, sabroso. En su papá. Oye, ya mandó a la jovencita, bien, ok. Vamos, yo llegué tarde. Y cuando yo llego, me hizo uno de los muchachos, él es Wilkin. Ay, ¿qué hice yo ahora? Y no veo a nada, no veo a los profesores, miro para los lados, ¿de quién me acusan ahora? No, él es Wilkin, es que él te va a decir toda la cosa, él es uno de los mejores. Ah, sí, yo dándomela en que sí, que sé. Cuando yo veo a la jovencita que se me para al lado, Jochi, yo sudé. Yo sudé frío. Y si es con mala fe, a mí se me olvida todo lo que me han dado en este cuatrimestre. Pero todo. Y te ilusionaste. Sí, no. Sudé ahí, dije, bueno, déjame yo ponerme tranquilo porque no. Pero se me notaba como la carita de. De Dime a ver. Como así. La carita de Dime a ver. De Dime a ver. Jochi, me fui con cotorra, tengo para decirte que tengo un hijo con la. ¿Qué? ¡No! ¿En serio? ¿Te graduaste? O sea, me gradué y tenemos un niño de 7 años. Ah, pero te casaste con ella y todo. Sí, ya y todo. Ya llevaba toda la cosa. Y fue así. Ella me dijo a mí, yo le dije a ella, yo tenía 20 años y ella tenía 24. Mm.
así que ella me lleva 4 años y vivimos tranquilos, bien, así que se dio el amor. Le dio clases. Pasó el examen. Cuando salimos la primera vez, Jochi, eso era unos nervios, como si yo nunca había tenido una novia, como si yo no, mira, yo no sé qué era lo que me daba. Y una pregunta. Dios mío, increíble. ¿Cómo te fue en el primer pruebín? Si tú supieras que me sonaron la materia. Oye, ¿sabes una profesora que me dio educación física en Cuba? ¿En dónde? En Cuba. Bien, en Cuba. En Cuba. Educación física en Cuba. Educación física en Cuba. O sea, que ella tenía que estar bien. No, física, ella estaba bien. Sí. Ella estaba bien. Y en momentos, los profesores en Cuba, en la beca, como le decimos, hacían rondas de amanecida. Tenían que amanecer como seguridad y eso, control. Y se rotaban. Y cuando ya le tocaba la profesora Jacqueline. Sí, yo no dormía en mi litera, ¿no? Ajá. Pero bien. ¿Y usted, Diana, ha tenido la ocasión en alguna vez de admirar a algún profesor? De tener un amor platónico, si se quiere. De soñar con un hombre que en sus momentos determinados le dio el pan. ¡Ey! Del el pan de la enseñanza. Era pan que tú querías. No, Jochi. No. Espérate, yo estoy. Mira, estoy con un frío visceral en este momento. Ay, estupefacto. Como diría el ingeniero Morrison. ¿Qué? Nada humano me es ajeno. Ay, ay, como lo dijo Terencio. Fue Terencio. Es que el ingeniero Morrison. Terencio, nada humano me es ajeno. El ingeniero Morrison los reeditó. Y por caso un ladrón dice eso también. Ah, sí. Si le bajaste por el lado, si se gustó esa cadena, se fue. Yo, nada humano me es ajeno. Bueno, don Jochi, yo estaba en la universidad. Tenía 22 años. ¿Usted? Sí, señor. Ay, es peligroso. El maestro tenía 44. ¡Guay! ¡Dandía! ¡40 y 20! Y entonces, ¿y tú veías ese profesor? Tan rudo, tan... Oh, rudo. Tosco, tosco. Sí, era un profesor... Todos le tenían miedo. El profesor. Y el profesor, a pesar de ser así con todos sus estudiantes, tenía ciertas excepciones conmigo. No. Parece que yo le caía bien. No. Pero tú siempre has tenido tu miedo. Esa deferencia del maestro hacia mí, ese trato tan tosco con todos y también conmigo, pero a veces escaparse de esa sonrisa para mí solamente, hizo que yo poco a poco fuera... Ilusionándote. Ilusionándome en cierta manera. ¿Y lo que babiabas? Sí, porque era como que ese hombre tan adulto, tan maduro, y yo tan joven, ¿verdad? 40 y 20. Y nada, él llegó a pedirme mi teléfono incluso. No. Era más o menos así. Profe. No, cállese. Estamos en otro punto de la clase. Estamos en otro punto de la clase. Un momentito. Estamos en otro punto de la clase. Cállese. Profe, pero una preguntita. Hermano, espérese. Profesor. Dígame, señorita Filpo. Yo pregunté primero, profesor. Cállese. Dígame, señorita Filpo. Le explico de nuevo. Es que ustedes no atienden a la clase. Yo no expliqué 10 veces. Le explico de nuevo. Sí, discúlpeme, profesor. Yo no quiero molestar. Sáquenle la raíz cuadrada a este número. ¡Oh! A seguir. La hipotenusa. Bueno, entonces pasó que el profesor, bueno, como que hubo como un encanto, ¿verdad? No. Pero yo, que siempre fui muy sabia, dije, sí, aquí no puede pasar nada. No. Porque este profesor es muy viejo. No, no, no. Entonces luego él va a venir con su cosa, y yo no estoy en eso, y yo sé lo que yo quiero, y a mí que no me venga con su cuento, y dije, qué sé yo qué, este hombre debe tener compromiso, yo no quiero problemas, además él es muy viejo, yo no voy a estar llevando pastillas después, y yo soy joven, y yo tengo que vivir, y ahí no va a pasar nada de ahí. Así que yo solté su manda y ya me fui alejando del profesor. Claro, don Jochi, porque queramos. ¿Y lo dejaste con su ecuación hecha? Claro. No sabes de lo pero, que te pero, perdiste. Pero realmente. ¿Te ilusionaste con Sí, él? Me ilusioné y fue divertido, don Jochi. Porque sentirme atraída por un hombre tan mayor me resultó fascinante. Ay, señor. Pero hasta ahí quedó. Claro, don Jochi, yo no voy a caer en la red de ese zorro viejo. Un zorro viejo, no voy a caer en esa red jamás. Buenas. Buenas. Se cayó, buenas. Fascinante, sí. Por fin. Dígame, mi hermano. Hermano, mire, mi historia sí fue crítica. ¿Qué pasó? Bien crítica. Nada, así mismo como hay estudiantes aventajados que se graduan a los 16, a los 15 años, yo me gradué a los 20. ¿Te graduaste a los 20? Me gradué a los 20. Entonces yo representaba una figura que siempre en los cursos me distinguía por mi madurez y por mi... Pues yo prácticamente estudiaba con niños.
y en un momento determinado llega una profesora, yo vine del interior acá a Santo Domingo, pasé debiendo una materia de química. Sí, sí, que debiendo materia. Debiendo materia. Entonces, todavía eso se usa, que tú pones debiendo materia. Claro, tú la arrastras. Llegué a un acuerdo con la profesora para que me diera tutoría para prepararme para el examen. ¿Y de qué era la materia? De química. Química. La misma profesora que daba química en el colegio donde yo estaba. Óyeme, y ahí surgió un romance, una cosa. ¿Ella te reforzaba la química? Había. Era que había química entre ellos. Entonces, ella tenía un novio que iba a llevarle un motor todos los días a la escuela. Yo tenía mi carro, porque los viejos me mandaron para acá, me mandaron en mi carrito. Y yo era una atracción en el colegio, una atracción. Y yo comencé a darle por ahí. Mira, que ese motor, comencé a darle por ahí en el sentido de que, mira, ese motor, una profesora, una licenciada como tú, saliendo en la cola de un motor. Mira, no solamente por lo que vean, sino porque te pueden chocar en la esquina. ¿Tú te imaginas? ¡Ay, chocaron a fulana! Entonces comencé a darle, me meto en amores con ella y hago que vote el tigre. ¡No! Pero lo grande es que el día de la graduación, yo le traigo un anillo de compromiso. ¿Cómo? Y lo grande es que un año después yo me casé con ella. ¡No! Y lo grande es que después que tenemos 7 años de casado, nos divorciamos. Con el mismo tigre del motor. ¿Cómo la cosa? Volvió con el del motor. A los 7 años nos divorciamos, después de 2 hijos. Y 2 años después, ella se vuelve y se casa. ¿Adivina con quién? Con el mismo tigre que la llevaba en el motor. No, señores. Es que esa materia no, que esa materia quedó pendiente. Quedó pendiente. Ay, sí. Sí. Tenía esa materia arrastrándola. Dios mío. Buenas. ¿Cuántas historias? Buenas. Pero yo quiero oír chicas. ¿Tú sabes, chicas? Que me llamen chicas. Cuenten su historia de amor. Amiguis. Ha pasado mucho en Estados Unidos eso. Ajá. Que maestras se han enamorado de alumnos. No alumnos. Y ha habido muchísimas situaciones. Mucho lío. Buenas. Ay, sí, no eres de edad. Y es verdad. Diana. Benetertis. Diana. Hello. No. Buenas. Ay, qué aló, buena. Dime. Ay, concho, el profesor de educación física. Qué bueno estaba. Estaba para chuparse los dedos. Todo el personaje mejor. Déjame decirte, vamos a mandarle, tú sabes quién está escuchando el programa. ¿Quién? En este momento, Rey Ruiz está oyendo el programa. No, relax. Soy tu fan. Rey Ruiz. Rey Ruiz está oyendo el programa. Y Aimee Loviola está en sintonía. Va en camino al Teatro Nacional ahora a hacer sus ensayos correspondientes para el próximo espectáculo del día 10. Así que para mi hermano Rey Ruiz. Admiración de las chicas. Ay, pero claro. Sí. Yo soy fan de Rey Ruiz. Pero espérate. Ay, sí, de verdad. Yo fui divertido a verlo hace años. Pero espérate. Y yo me había lavado la cabeza y me dijo, ¿qué rico huele tu pelo? Pero espérate. Yo tengo una foto. Diana Filpo, ¿eres admiradora de Rey Ruiz? Total y absolutamente. ¿Cómo? ¿Te hubiese gustado que él viniera al mismo golpe? Claro, él, que sí. Él va a venir al mismo golpe. Es verdad. Sí. Chao. Mira cómo me sudan las manos. Mira, pero te sudan las manos. Sí, porque yo soy su fan. Y en el caso tuyo, Ivonne. Sí, claro que sí, profesor. ¿Te gusta? Claro que sí. El artista. ¿Por qué? Porque canta lindo. ¿Te llamaría la atención que te cantara una salsa? Por favor. Sería un honor para mí. Y por ahí está Michelle, el bueno también. Yo no me quedo. Bien, Rey Ruiz, ¿eh? Toda la vida. Ajá. ¿Cómo qué edad tiene Rey Ruiz? Yo no sé, don Jochi, la suficiente como para seguir viéndose bien. 40 y pico. Pero te salió. Te están tirando duro. Te salió la criada. No, lo que pasa es que la verdad hay que decirle. Yo conozco otra persona también. Ser justo es lo primero. Que está babiando por Rey Ruiz. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Has dicho babiando? Yolanda, sé que no saben quién es. Yo sé que está. No, y la persona que yo digo. Es verdad. No, pero puede saber. Señor Rey Ruiz.
Félix. A nivel de babeo. A nivel de babeo, profesor. ¿Sabes que él vivió un tiempo aquí, don Jorge? Ah, pues es verdad, ¿y dónde estaba yo? ¿Dónde yo estaba? Él vivió aquí antes de hacerse famoso. Él vino de Cuba, quedó aquí. Hizo familia aquí y después se fue. No, no, quedó aquí, no se quedó aquí, que no es lo mismo. Él vino de Cuba. Vivió aquí. Fue para afuera. Un buen tiempo. Estaba 8 mediodía cuando era 8. El programa de don Francisco. ¡Compadre! Señores, oigan esta historia que me mandó mi hermano Tony Ávila directamente desde La Habana con Jorge Díaz. Eso lo terminaron de mezclar a las 3 de la tarde. Son las 5:30 de minutos. ¿De hoy? De hoy, y ya yo lo tengo. Es de un viejo que se murió. ¿Cómo? Un viejo que se murió. Yo no sé. Tony es bellaco, ¿viste? Un viejo que se murió en Cuba. Ya, yo no sé. Un viejo que se murió en Cuba. ¡Qué visión! El viejo vivía solo, llegaron los familiares y se lo llevaron. No, se murió. Ay, pobre viejo, se murió el viejo. Heredaron. Pero nadie iba a dar. Ahogada se murió un viejo, son dos cosas. Se murió un viejo que salió del hospital, ahogada se dura la casa para el cementerio. Ay, wow. Oye. Dijeron, se murió fulano. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ah, quizá vengan los nietos de Nueva York, teniendo nietas que están muy buenas. Ay, Dios mío. No, quizá vengan. Ocho del hospital, el barbillín y subieron. Ay, ahí fulano, sí, saludó un chorino, salió. Ay, murió tío, mira la cédula. Y fulano, no, para el cementerio. Y tú, a verla. No, porque no pueden venir los muchachos, aquí no hay nadie. Oye, y otro que se murió, amigo vecino de Ñonguito. Oh. Y como al medio yo a la mujer mameluca un día, le digo yo a Ñonguito, ese mismo, yo a Ñonguito. Pero esa era la mujer de fulano, ese Ñonguito. El que se murió fue él, usted sabía. ¿Ustedes saben quién está de cumpleaños en el día de hoy? Nada más y nada menos que el doctor Papito Sotelo. ¡No te creo! El doctor Papito Sotelo está de cumpleaños. Se va a dañar este lunes. Dios este lunes se daña. Papito Sotelo. Mío. ¡Ay!
El día está lloviendo. Yo sé, yo sé. Déjame que lo escribo o lo llamo. Llámalo al Bray, llámalo. Que esté malo de la garganta, de los pulmones, que no cuente con papito hoy, no. Hoy no es consulta. Bueno, pero es justo. El doctor Santana sabe. No, pero lógico. Ese combo completo, ya tú sabes. Si salen por ahí. Ya saben, para el doctor Papito Socías. Con cariño. Rafael Socías. Señor de un oncólogo. De lo bueno de verdad. Vayan nuestros saludos en el día de hoy. Ese gigante. Mira una cosa, a propósito del tema, ajá, del tema del día de hoy. Ay, Diana. Ay. Ay, no relaje. No me hayas escrito el profesor. Apareció el profesor. Rey, me está escribiendo. Y a Diana que lo llame. Ay, no relaje. Ay, que yo soy bueno. Ay, no me digas. Para Celestino. Que tú no guardas. Yo. Mirando pero, cosas viejas. Él dice, no, pero que. Ay, mi madre. ¿Para qué? ¿Pa voy para allá. Si sabe voy cómo te, contigo. Si sabes cómo te pones. Rey ¿pa Ruiz. Si sabes cómo. Si sabes cómo me pones. Prepárate a hablar con Rey Ruiz. ¿Para qué me invitas? Llámame a Rey Ruiz ahí, ven. Llámame a Rey Ruiz. 56. Me juego. Ah, está nervioso. Sí, ahora me lo no es lo mismo. Pero muchacho. Ahora que yo me voy a entender la compostura. Sí, sí, yo sé. Sí, yo sé. Ay, ya vamos a ir a Rey Ruiz. Pero mírala sudando. No, porque usted sabe que yo al final de la jornada. Ay. No, porque imagínate. Uy, pero sudando que está. No, porque en la vida no la se quería Rey Ruiz. No es lo mismo llamar a Rey que venga Ruiz. Bueno, vamos a poner a Rey Ruiz. Si viene a Ruiz el problema. Se va, yo no sé lo que tú vas a hacer. En serio, la vida real. Vamos a ver. En la vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Señores, Rey Ruiz en este momento. Lo estoy localizando. Miren, hay. Déjame ver. Señores, voy al día de la Cruz Roja. Es verdad. ¿Por eso fue que yo va vino así? Exactamente. Por eso es rojo. Dile que de parte mía. Ah, bueno. Estoy llamando, Rey, te estoy llamando. Vamos a ver. ¿Puedo felicitar a otra gente mientras tanto? Mientras tanto, dígame si. Sí, está el cumpleaños también Graciela de la Rosa, una amiga nuestra de Humano. Ay, sí, hey, está de cumpleaños, felicidades. 45, felicidad. 45. Maribel fue el sábado. Maribel. Sí, pero no la habíamos felicitado aquí, así que hacemos extensiva la felicitación a Maribel. Ay, Dios mío. Dame llamar, espérate. ¿Cuántos cumpleaños? Se va, se va. Estoy llamando. Rey. Ay, mi madre. Conteste el teléfono. Sale, el teléfono sale. Desconocido. Sale desconocido, pero soy yo. Espera, déjame hacer contacto. Mientras tanto, dígame algo, Albert Mena, Trending Topi. Señor bueno. Santos, se le chocaron el carro, pero no tienes tiempo ni dinero para resolver. Bueno, pues te cuento que ahí están nuestros amigos de Smart Auto, donde te reparan tu carro en horas y con un servicio exclusivo. Además, tenemos financiamiento de 6 a 12 meses sin intereses. Síguelos ahora mismo en las redes sociales, porque a través de ellas mismas usted le puede enviar sus fotos para que vean el problema que usted tiene y le puedan resolver de inmediato. Y están ellos como @smartauto_rd. ¿Sabías que todos los documentos de registro mercantil los puedes renovar en tan solo 24 horas gracias a nuestra plataforma tecnológica Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo? Negocios a la velocidad del mundo. Mire, recuerde usted como siempre el antifludes, antigripal, antiviral. Único que contiene amantadina, un poderoso antigripal para la prevención. Y el tratamiento del virus de la gripe y de la influenza. Antifludes defiende tu salud cuando más lo necesitas tú. Bueno, pues en Nelly nuestra preocupación de cada día es servirle mejor. Para eso contamos con mayor oferta en todo el año, más variedad de vehículos para diferentes usos, mejores coberturas de protecciones, mayor facilidad para recibir o devolver el vehículo. También tenemos mejores propuestas en las diferentes modalidades de alquiler, más facilidades de pago en reservaciones y mayor nivel de comunicación para los clientes con disponibilidad de Wi-Fi y tableta. Llámanos y comprobarás por qué Nelly somos movilidad al 809-687-7997. Mira, para que le des lo mejor, planifica el futuro de tus hijos con Prestamás Educativo de
La Asociación La Nacional es la mejor opción para pagar el año escolar de tus hijos con todos los gastos relacionados a su educación. Financiamiento disponible con tasa preferencial fija por 6 meses, cuenta de ahorro de cortesía, tarjeta de crédito sin costo de emisión. Y además, puedes aprovechar el descuento de tu centro educativo al pagar la anualidad escolar. Es la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Y si quieres viajar, botar el golpe, irte de shopping, este es el momento con la oferta que tiene Air Century para ti. Viaja a Puerto Rico por tan solo $99 la ida con impuestos incluidos. Aprovecha y a este precio viaja como si fuera un vuelo privado. Cero estrés y saliendo a tan solo 20 minutos desde el aeropuerto La Isabela. Air Century, una aerolínea con atenciones de primera, open bar y primera maleta te sale gratis. Llama e infórmate en el 809-826-4333. Vamos para Puerto Rico por tan solo $99. Ya lo saben, mira los depósitos, los residuos actúan como el colesterol en tu motor y reducen la circulación en partes críticas. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería, ingeniería líquida. Para saber la información y conocer cómo tú estás, él quiere saber lo que está pasando. Jochi te está llamando. ¡Rey! Jochi te está llamando. ¡Rey! Jochi te está llamando. ¡Rey! Hola, Jochi, encantado de escucharte. Bye. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, saludos a todo el staff de ahí en el estudio. Por supuesto, a todos los dominicanos a través del dial. Muy bien. Bueno, cuéntame, Rey. Bueno, estuvimos compartiendo en el día de ayer en la televisión. La gente, bueno, vi la prensa de esta tarde que se destaca tu nombre también entre los atractivos que tenemos. Para espectáculos ahora, uh-huh, en lo que resta de semana. Y de verdad que siento que los dominicanos te quieren mucho, Rey Ruiz. Yo también los quiero a todos ustedes, a ti, a todos ustedes. Definitivamente, para mí República Dominicana es como mi familia, mi gente. Aquí tengo muchos amigos, así que muchas veces que llego aquí tengo mucha nostalgia. Por eso mismo, cuando me voy, tengo mucha nostalgia de este país. Muy bien. ¿Cómo va lo del espectáculo para el miércoles, Rey? Es un espectáculo diferente totalmente porque van a estar tanto tú como Aimé Nubiola acompañados de la Filarmónica de Santo Domingo. Bueno, justamente estamos en ensayo. Yo estoy afuerita haciendo presencia con ustedes, pero toda la orquesta, tanto la base como la Filarmónica, están adentro ensayando. Me imagino que deben estar ensayando una de las canciones que tengo que cantar, pero no importa, yo me la sé. Está muy bien, sí, está muy bien. Es un proyecto para mí diferente, una cosa que lo veía como quizás un proyecto muy lejano, un poquito más adelante. Sin embargo, en este momento para mí es algo bonito, muy bonito. Me siento muy satisfecho con el trabajo que podemos hacer este 10 de mayo. Qué bien. Rey, lo que sí me he dado cuenta es que tú tienes muchas admiradoras aquí en la República Dominicana. Muchas chicas que tenían tiempo que no te veían, te vieron en televisión y te vieron bonito, muy bien puesto, good looking, como dicen los americanos. Y una de esas personas que te admira y que realmente la vi con los ojos llenos de ilusión, no, fue mi compañera Diana Filpo, que está aquí a mi lado. Ay. Y que quiere saludarte de una manera especial. Por supuesto, por supuesto. Y qué bueno, porque me han dado por el gusto, la vena del gusto, porque es la parte que más me gusta, la fémina. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes. ¿Estás asustada? ¿Habla con Rey Ruiz? Pate ahí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Rey, ella lo que está en ti, para que no te pones. Claro, porque si te va a poner. Ah, pero que vas a sacar. Ay, por favor, permiso. Ok, habla. Estoy muy bien, ahora mejor que te escuche. ¿Y tú cómo estás? Estamos muy bien. Estamos, y más ahora que te escucho, tienes una voz muy bonita.
Gracias. ¿Cuándo vienes por aquí? Cuando me inviten, estoy por ahí. Ah, pues nos vemos a las 6:30. Yo pensé a don Hochi. No. Rey no va a poder venir hoy. Pero quizás en el transcurso de la semana, ¿verdad, Rey? Gracias, Rolito. Sí, claro, vamos a estar, el miércoles, este 10 de mayo, la presentación, pero solamente me queda mañana, porque el miércoles es la presentación. Ok, bueno, vamos a coordinar. Mañana. Rey, ¿a ti te gustan los niños? A ver si tú puedes venir mañana, Rey, porque tienes un público aquí increíble. Un público que tiene niños. No, no, quiere todo. Rey, espero que vengas mañana para que cantemos juntos. Oh, ¿y qué canción tú quieres hacer con Rey? Bueno, puede ser Amiga. ¿Cómo que dice Amiga? Oh. Es una canción muy vieja. Pero ¿cómo dice? Ay, espérese, don Hochi, que anda con una prisa siempre. Pero está nerviosa, así que dale. No, por ejemplo, se dice: Amiga, esa noche hacía frío y yo estaba perdido. Me sentía triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo. Pero muchacha, ¿qué tú haces y por qué tú no te dedicas a la música? Eras bien afinada y todo. Gracias. Y eso que esta no fue mi mejor canción. Cuando tú vengas la afinamos mejor. Pero no. No, pero don Hochi, estamos hablando de música. Está bien, yo sé que tú estás en el ensayo, no te voy a tomar más tiempo. Vamos a coordinar, yo te llamo más tarde y coordinamos para que vengas aquí al programa. Claro que sí, con muchísimo gusto. Dámelo un beso a Aimé, yo sé que están ahí fajados. Cuídense. Un abrazo, un placer. No. Bye bye. Bueno, saludos. Bye bye. Mira, muy yello. Ya se fue, ¿verdad? Ya se fue. A ver, mira, muy yello. ¿Cómo se fue? Mira, a ver si tú vienes mañana. Mira, ay, gente, está oyendo el programa. Yo no puedo vivir así. Te dejaste llevarte, Ahora yo no puedo ni chubavear nada. Pero si yo me casaba con Rey Ruiz. Y mira, por estar con gente. Te dejaste llevar de ese lobo disfrazado de cordero. Y mira ahora lo que he llegado yo. Dios mío. El problema está a las 8:30. Señora, a propósito de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Ese Michael, mira, a propósito de lo que hemos hablado en el día de hoy. Ustedes saben que hay una situación con el recién electo presidente de Francia. ¡Ey, bien! ¿Qué pasó? El presidente, apellido Macron está casado con su profesora. ¿Cómo? Hay profesoras que son más o menos contemporáneos. Pero espérate. Yo creía que era ella que lo había nombrado. No. Pero oye, que bien la historia. Él tiene 39 años. Ella es 64. Y ella tiene 64. ¿Qué? Por eso era que yo creía que ella era la que lo había nombrado. No. Mira, mi amor, tú eres que vas a ser presidente. 30. Oye, bien. Pero dice que el próximo presidente francés tiene 39 años, pero esta no es la noticia. Está casado con una mujer de 64 años, pero esta no es la noticia. ¿Tampoco? Su esposa era su maestra de clase hace 24 años, pero esa no es la noticia. ¿Qué? Su maestra de clase tenía una hija que era compañera de, ¿verdad?, de Macron, de clase. Todos, incluyendo sus padres, pensaron que la hija de esta maestra era su novia. No, estaban equivocados. Él realmente estaba enamorado de su maestra de clase desde que tenía 15 años. Y ella, la maestra, estaba felizmente casada ya con 3 hijos. ¿Oye? Pero ahora, esa no es la noticia. Esa no es la noticia. Es huidero, pues. Ahora, el felizmente casado es relativo en este contexto. Él, porque el tipo se ve que ha pechado. O sea, ilusionado con esa mujer. ¿Qué ella? Él a los 17 años le prometió que se iba a casar con ella. ¡Ay, Dios, qué lindo! Y ella tenía en ese momento ya, cuando él tenía 17, ella tenía 42. Ay. ¿Y los muchachos? Y tres muchachos. Tres. Se casaron en el 2007. Pero esa no es la noticia. Cuando él tenía 30 años y ella tenía 55. Ay, bendito. El mes que viene, él va a ser juramentado como presidente de Francia, 6 meses antes de su cumpleaños número 40.
mientras que su esposa, que es encantadora, tiene ya 3 hijos adultos y 7 nietos. ¿Qué? ¿Cuántos? Sí. Pero esa sí es la noticia. Esa sí es la noticia. Estamos hablando de que sus primeros niños, o sea, su primer hijo es 2 años más grande que su marido. O sea, su primer hijo es más viejo. El que tiene que besar la mano, profesor. Exactamente. ¿Tú te imaginas? El segundo hijo de ella, o sea, la ex compañera y novia, tiene la misma edad que él. El nombre del nuevo presidente francés, o recién electo, es Emmanuel Macron, tiene 39 años. La doble moral del mundo, Jochi, va a acabar que con a las mujeres solteras, relájense. No, compañera, compañera. Jochi, perdón. Hay doble moral. Pero esa no era la noticia tampoco. Jochi, hay doble moral. Hay gente aplaudiendo eso. ¿Por qué? ¿Y cuál es la...? Esa señora le fue infiel a su esposo con el chamaquito. No, no, sí. A él lo mandaron de su pueblo, sacaron a su pueblo porque ella era mayor de edad y la familia para protegerlo. Le marcharon a la familia. Dijeron, y si no te alejas del niño. Sacarla del pueblo y todo. Si y no ahí te alejas del niño, yo me caso. Te mandamos judicialmente. Pero como fue presidente, ahora es bonito. Pero pregúntamele a ella que qué experiencia ella tiene. Mucha. ¿Por qué se quiere casar con ella? En aquella época. Sí, los niños europeos, Jochi, no juegan mucho entre amiguitos. No. Porque así pasó con el príncipe Carlos en Inglaterra, que la doñita que lo ayudó a su juventud, que le enseñó, le dijo, ven, que esto es así. Ah, pero que no ellos quieren madre o quieren esposa, ¿cómo es? No, que su primera experiencia se la idealizan. Pues hay una doble moral ahí, Jochi. Ah. Bueno, no sé, pero esa no es la noticia. Ajá. ¿Por qué más? Esa es la cosa que viene de la sociedad mundial ahora mismo. Hay gente aplaudiendo eso. Ese señor, ese pleito no sale. No. Pero que sepa tú. Ahora ya se ve bien, ¿eh? No, no, no se ve bien, no. Déjese eso. Ahí hay una foto que yo vi. Mírala aquí, aquí está. Perdóname. Pero busca la foto. Oye, pero esto está pasosa. O sea, perdón. Oye, dice está pasosa. A mí no. Muy pasosa. Yo llegué temprano. Pero espérate, espérate. No hable. Yo vi la foto. Cuando yo digo que se ve bien, es que para sus 64 años. La foto que están arregladas, tú viste. Búscale los brazos. Búscale los brazos a la doña. Yo ya se ve así en foto, profesor. Búscale los brazos a la doña. Yo no la quisiera. Traje de está barra, pasosa ya. Ella, está media pasosa. Pero ustedes no saben lo que ella le hace. 100 y pico de años el mes que viene. Cumple. Búscale la foto los brazos, que ella que se sabe. Que no de él, no, no, ¿cómo se siente? Que se ve bien, que. Señores, por favor. Que se ve bien, que se ve bien. Señores, por favor. Para tener 60 y pico de años, se muerta acaba. No, pero está fuerte. Está fuerte también. No hable, Ñonguito, para que no te caliente en la mañana. Se está derritiendo, mujer. Señores, se ve bien para su edad. Esa mujer tiene más. Se ve bien. Al horno. Esa mujer tiene más rubia que Santiago Gente. Es la misma foto que yo estoy viendo, pero a ver si es otra. Porque si es otra. Señores, no. No, mira esta. Como historia está bonita, pero está. Esa plomo ahora a decir que está bien. Esa foto que tú dices. Sí, que está bien. Que se ve bien. Bueno, pero ya se ve bien, ¿verdad? Mira. Una mujer que se ve bien a su edad. Opiniones buenas. Eso bien agarrado de mano. Opiniones buenas. Sí, sí, no. Opiniones. Para que tú veas cómo es la paradoja de la vida. Ajá. Del otro lado del globo, o sea, de este lado, los congresistas y esos están cambiando la doña por. No entiendo, perdón. Dígame, hermano, perdón, silencio. Dígame, hermano, otra vez. Comadre. A lo buenas. Se le murió, pero él no se ha enterado. A lo buenas. Pues JR. A lo buenas. Calentar la mañana. Perdón. A lo buenas. Que se casó de 100 y fue una momia con un joven también. Es verdad, es verdad, es verdad. Y la otra de México, ¿cómo se llama? A lo buenas. Si fuera un viejo que se casa con una jovencita, está bien. Es verdad. Pero como fue una mujer, mira Correa de una vez, que doble moral. Ahí está. Como una mujer. Por eso digo que es doble moral, porque si es un. Perdón, es una mujer doble moral. Mira lo que ella dice. Si es un hombre, está mal, está bien. Aquí le hemos criticado a los dos. Está, señores, yo siempre lo he dicho aquí en más de una ocasión. Más de 10 años de diferencia, pero, no importa si es hombre o la mujer, está fuerte. ¿Lo hemos dicho aquí? No, lo hemos dicho, no. Hemos relajado con ambas situaciones. Ya, porque ya, aquí ya, lo que hacemos es relajar. 10 años de diferencia es mucho. Pero que si se llevan bien y hay amor, eso no. No, es eso. Cuando viene a ver, que no le da basto a ella. ¿Qué? Mire, mi hermana. A los buenos. Dime. Saludando al equipo. Saludando, venga. Oye, eso es lo mismo que tú casas, y me disculpa, al menos, con todo el respeto que usted tiene. Ay. Y hagas silencio para que oye.